Los diálogos de invierno en Puerto Van ha sido un verdadero éxito. La gente ha respondido como queríamos, pero sobre todo lo que hemos y valoramos mucho son, ¿cierto?, las charlas que realizamos previamente con los artistas regionales, los artistas nacionales, porque fue un intercambio que se produjo, ¿cierto?, de experiencia y de profesionalismo. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos también como consejo es eso, es buscar, ¿cierto?, que las regiones cada vez sean más potentes en las culturas, y este hito, sin lugar a dudas, lo que hace es fortalecer eso. Me parece bueno para la gente pensar, dialogar, discurrir en torno al arte en general, porque dada la época que se vive, el materialismo galopante en el cual nos vemos enfrentados, muchas veces la idea o el concepto artístico queda relegado. Es una mezcla, yo creo mucho en la mezcla, que la gente se entere, se motive y que después dialogue. Creo que es una iniciativa tremendamente importante la que se está realizando. Mi interés sería de que esto se pudiera mantener en el tiempo para que pudiera realmente tener un efecto más contundente con más artistas, que otras regiones y otros lugares copien el ejemplo que esté haciendo esto, porque es la única forma de realmente extender la cultura es a través de estas instancias. Creo que en mi provincia hay una cierta voracidad distinta y hay una situación artística mucho más respetuosa de la que existe en las capitales. En todas partes del mundo corre igual. Hay un respeto mayor, una apertura hacia lo que el otro u otra dice, y por lo tanto el nivel de receptividad es mucho más grande. Bueno, yo considero que tener diálogos con la cultura y traer experiencias que uno ha tenido no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo, a la ciudad de Puerto Montt, son situaciones fundamentales, porque de alguna manera se va abriendo un diálogo más universal, un diálogo que se abre a distintas posibilidades de nuestra cultura occidental a través del tiempo y que en definitiva nos conecta. Bueno, sin duda este tipo de actividades es muy bien valorado, creo yo, por los asistentes. Me sorprendió la cantidad de gente que viene, que ha participado. Yo creo que los ciudadanos de Puerto Montt están ávidos, y yo realmente felicito al Consejo de la Cultura por esta iniciativa. Me parece extraordinario. Yo creo que es una labor tremendamente necesaria y muy en la esencia de lo que debe ser el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Me parece que es maravilloso que se generen estas instancias donde uno puede conocer a gente que está llena de energía y llena de ganas de hacer cosas distintas, y que tal como uno ojalá pudiera nutrirlo a ellos, que uno se pueda nutrir de vuelta con toda esta energía. Las obras de teatro, me encanta. El teatro me encanta.
un lujo para la zona tener una obra de este nivel. Maravillosa como siempre. La obra espectacular, el trabajo, yo vine a las dos obras y realmente ingenioso. La experiencia de diálogos de invierno ha sido sumamente positiva para Puerto Montt. Traer, cierto, no solo a teatro cinema, que hemos tenido gran cantidad de público, sino que también complementarlo con charlas de destacados artistas y creadores de nivel nacional. A nosotros nos satisface, ya han logrado uno de los principales objetivos, que era, cierto, generar este diálogo, intercambiar experiencias entre los artistas locales, entre los artistas nacionales. Por lo tanto, hacemos un balance sumamente positivo de esta actividad, que, como nos decían cada uno de los invitados, ojalá esto lo sigamos haciendo año a año.